Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo hoy les he traído un novio. Y pues nada, en esta ocasión chicos estamos en un video nuevo de Minecraft Pocket Edition, en el cual chicos les vengo trayendo pues básicamente una increíble noticia, una increíble información chicos que a ustedes les va a encantar. Y vas a seguir dándole cómo que nos va a encantar. Chicos, se acerca otra nueva actualización de Minecraft Pocket Edition y la verdad es que va a traer un montón de cosas nuevas. Esperemos de que ya traiga las cosas que faltan aquí en Minecraft Pocket Edition, como el escudo, los vídeos de colores y todas esas cositas que faltaron de agregarse. Así que chicos, como les digo, no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos. Y si yo veo que hay un montón de apoyo chicos ahí con el tema de los likes, chicos, la verdad es de que voy a traer la actualización en cuanto salga. Así que es la gente que no se ha suscrito al canal, no olviden suscribirse. Ya saben que muchas veces ustedes pierden las actualizaciones y todo eso básicamente porque no están suscritos, y ya que están suscritos mucha gente no tiene la campanita activada, por lo cual no se les notifica o no les aparece cuando sale una nueva actualización. Así que chicos, activen la campanita y no olviden suscribirse al canal, que somos uno de los canales más grandes de Minecraft Pocket Edition y también somos el más grande de español. Eso está súper épico chicos, pero bueno, no olviden suscribirse para formar parte de esta increíble comunidad, esta increíble familia. Así que chicos, antes de todo, les quería comentar de que estoy súper hypeado con esto. Y vas a decir, Android, ¿por qué? Porque seguramente en la actualización no solamente venga esto, sino venga muchas cosas épicas que están confirmando ahorita mismo, que nos pudieron ser agregadas en la 1.1, tal vez sea la 1.2, no se sabe chicos. La cosa es de que Tomás Ochechi el día de hoy chicos acaba de tuitear esto chicos. Y sí chicos, pues nos ponen este tweet. Y pues sí chicos, les quería comentar de que se acaban de agregar lo que voy diciendo, nuevos mapas en Minecraft Pocket Edition en sí. Esto es lo que trata de decir Tomás Ochechi en este tweet, en el cual chicos estos mapas son como cartógrafos, los cuales nos dicen la ubicación por ejemplo de aldeas, la ubicación de lo que son de las mansiones, la ubicación de estructuras como por ejemplo los templos del océano y todo eso chicos. El caso es de que son como, se puede decir que mapas los cuales nos dicen dónde están esos tipos de estructuras, y esto está súper épico. Y el caso es de que están agregando todo eso y seguramente salga en la próxima actualización, debido a que no pudo ser agregado, debido a que no lo alcanzó a terminar en la 1.1. seguramente saquen una build, una beta y lancen este, que esto ha sido muy largo y que ha trabajado bastante. Así que chicos, esperemos de que traiga esto. La verdad es que chicos, va a ser una tremenda locura en sí. O sea, esto ya está agregado en Minecraft de PC. Y en sí chicos, lo que consiste es de que tú puedes tradear esto con un aldeano. Esos mapas son especiales, se puede decir, y nos dice la ubicación de dónde es que está una aldea, por ejemplo, dónde está la mansión y todo eso. La verdad, y chicos, esto es súper épico para saber la ubicación de las diferentes estructuras. Coméntenmelo acá abajo, ¿qué piensan de esto chicos? ¿Qué les gustaría que trajera esta próxima actualización de Minecraft Pocket Edition? Y como les digo, no sé, ya saben que sale esta actualización, no solamente va a traer eso, seguramente trae lo que hice de un escudito, traiga ahí los vídeos de colores, cositas. Así que chicos, que faltan en Minecraft Pocket Edition para que ya esté 100% completo. La verdad que me sorprendió de que no agregaron eso, pero bueno, hay que esperar un momento, no pasa nada chicos. Pero bueno, antes de todo les quería comentar de que no olviden dejar su like para que ya salga la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition. No olviden suscribirse, que subimos videos todos los días. Y también les quería comentar de que para que no se pierdan las próximas actualizaciones, no olviden activar la campanita, que así van a estar al tanto de todas las actualizaciones y se les notificará cuando salga una próxima actualización. Así que chicos, como les digo, muchas gracias por el video. Y como les digo chicos, seguramente también las próximas actualizaciones que se nos vengan, van a venir los pericos que ya nos habían confirmado, estos tipos de animales. Ya saben chicos, es que esto ya está agregado en Minecraft Pocket Edition. Se me hace muy extraño que no hayan lanzado todo. Seguramente lo dejaron ahí, lo banearon por el momento para lanzarlo después en la próxima actualización junto con más cosas. Así que chicos, espero que la próxima actualización nos sorprenda aún más que esta. Muchas gracias por ver este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal como les había comentado. Yo me despido, cuídense mucho, adiós. ¡Woo! Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte. Y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video.